Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 11 de febrero de 1847, nació el inventor Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison nació en Milán, Ohio, el 11 de febrero de 1847, 18 de octubre de 1931. Importante inventor y hombre de negocios de los Estados Unidos. Entre sus más importantes inventos se encuentran el fonógrafo, primer aparato capaz de grabar y reproducir sonido, la lámpara incandescente, primera forma en que se generó luz a partir de energía eléctrica. En sociedad con J.P. Morgan, fundó General Electric, famosa empresa transnacional de electrodomésticos. En Estados Unidos, se le considera como una de las más importantes mentes inventoras del siglo XX, con más de 1.000 patentes, lo que significó una transformación en la actividad de inventar, desde un simple entretenimiento a la creación de una empresa. Es importante mencionar también que Edison contaba con un volumen elevado de ingenieros muy sobresalientes trabajando para una compañía, lo que nos indica que muchos de esos inventos fueron solo firmados por él, pero inspirados por otro. Esto fue un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos.